y día a día de nuestra profesión para ir mejorándola. Nada más que eso, muchas gracias. Les voy a dar la palabra a alguien local acá, que es el contador Gerardo Vega, quien es forma parte de esta comisión organizadora, que les va a decir algunas cositas. Bueno, buenos días a todos, primero. Segundo, repetir la bienvenida, y para nosotros es un gran gusto que hoy tengamos la participación que estamos teniendo. Agradecemos a todos aquellos que vinieron de afuera, porque sabemos que ese esfuerzo de dejar ocupaciones, así que desde ese sentido, muchas pero muchísimas gracias. Voy a tener el honor de presentar a un tributarista que, más allá de los afectos que nos unen, es una persona que ha demostrado a través de su trayectoria una interesante quehacer en el nivel profesional, especialmente tributario. Lo digo desde la honestidad intelectual y desde la honestidad del ser humano que me consta. El doctor Siemens Sendebielke ha sido autor de libros, conferencista, innumerables trabajos presentados en congresos, jornadas, en fin, nos ha nutrido muchísimo, y hoy tenemos el agrado de poder contar con él como panelista, así que Armando, el micrófono es tuyo. Hola, buenos días. Muchas gracias por este acompañamiento. Debo traerles un saludo muy cordial, muy afectuoso, desde el norte de la patria, donde tenemos problemas muy serios, donde convivimos con el crimen organizado, pero aún con estas dificultades, y les comentaba también a algunos amigos de acá, los piquetes permanentes en las rutas, aún con esas dificultades, seguimos en la brecha, seguimos caminando, tratamos de hacer público nuestro pensamiento y obviamente transmitirlo en las sedes más numerosas del país. Yo vengo de Salta, y Salta ha dejado de ser llamada Salta la Linda, para pasar a expresarse como Salta tan linda que enamora. Y me ha tocado en esta oportunidad un tema que no es menor, que ha traído algunos dolores de cabeza, particularmente en la provincia de Buenos Aires, que es el tema de la responsabilidad de los administradores, y sobre el cual vamos a esbozar algunos conceptos que hacen tanto a la responsabilidad en el derecho civil, hoy civil y comercial unificados, como en el derecho tributario, tratando de obtener algunas conclusiones que nos puedan ser útiles. Cuando hablamos de la responsabilidad, nos planteamos qué es la responsabilidad. Y en términos amplios, y como se utiliza en el lenguaje cotidiano, se suele hablar de la responsabilidad, por ejemplo, del gobierno en materia de pobreza. Se dice, el gobierno es el responsable de la pobreza. O en otros ámbitos, como se diría, Higuaín es responsable de que no hayamos sido campeones mundiales. Y en otras ocasiones se dice, fulano tal es el responsable del crimen de Mengano. Esto es un concepto de una amplitud enorme, de utilización, yo diría, en circunstancias diversas. Y en consecuencia, esos variados ámbitos de aplicación nos llevan a tratar de circunscribir de qué responsabilidad hablamos cuando estamos en el ámbito estrictamente jurídico. Pero previo a ello, creo que es interesante también ver cuál es el sentido etimológico o gramatical, si se quiere, de la responsabilidad, recurriendo al Diccionario de la Lengua, cuya 23ª edición se operó en el año 2014. Es decir, que ya estamos en presencia de un nuevo ordenamiento sobre el cual nos ha sorprendido la cantidad de incorporaciones a la lengua que vale la pena intentar meterse en ese campo tan amplio o de un ámbito variado.
Así, el diccionario, en su segunda acepción, dice que deuda es la obligación de reparar y satisfacer por sí o por otra persona a consecuencia de un delito, de una culpa o de otra causa legal. Ese es el concepto general de responsabilidad. Porque responsabilidad, al fin y al cabo, ¿qué es? Es responder, es dar respuesta, es contestar a un hecho que uno entiende que ha cometido y que debe rendir cuentas del mismo. Para el derecho es una cosa un tanto más compleja, porque según el propio diccionario en su cuarta acepción, sería la capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente. Realizado libremente significa con discernimiento, con intención y sin coacción alguna de terceros. Y es acá donde encontramos los primeros inconvenientes en el ámbito estrictamente del derecho. Hay decisiones jurisprudenciales encontradas en la materia que acá nos interesa y vamos a tratar de meternos entonces ya de lleno en lo que es el ordenamiento normativo nacional luego de la reforma que se ha operado en el Código Civil y Comercial unificándolo. Creo que la responsabilidad que más nos preocupa o con la que más cotidianamente nos encontramos es la responsabilidad de los administradores de las personas jurídicas. Y el Código no ha innovado en el tema de la división de las personas jurídicas, sigue denominándolas personas jurídicas públicas o de derecho público o de derecho privado. Y acá tienen ustedes, simplemente para recordarlo, porque esto está escrito, así que no es necesario simplemente más que hacer una sinopsis, que son personas del derecho privado, las sociedades, las asociaciones civiles, las simples asociaciones, que hoy nos están trayendo un problema muy serio en cuanto a su caracterización tributaria, las fundaciones, las iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas, las mutuales, las cooperativas, el consorcio de propiedad horizontal y los subconsorcios, y todo otro ente, diríamos así, contemplado en disposiciones de este código o en otras leyes, y cuyo carácter de tal se establece o resulta de su finalidad y normas de funcionamiento. Este es el panorama general de las personas jurídicas. Lo que vamos a ver a continuación es qué relación tiene ello con la Ley de Sociedades, hoy denominada Ley General de Sociedades, pero que sigue manteniendo su número 19.550 y que ha sido objeto de algunos retoques por parte del Congreso de la Nación. Así dice la Ley 19.550, que los administradores de las personas jurídicas deben obrar con lealtad y diligencia. En realidad, este concepto acá es del artículo 59, que es, en la Ley 19.550, más amplio que el que contiene el 159 del Código Civil. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se piensa en doctrina que se ha hecho? Es traer de una normativa conocida en el derecho comercial una responsabilidad amplia, pero también muy precisa en cuanto a sus términos, al Código Civil y Comercial unificados. Fíjense ustedes que el artículo 59, que desde mi punto de vista es mucho más completo, señala que los administradores y los representantes de la sociedad deben obrar con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Obviamente que en la unificación de los códigos ya no se puede hablar de un buen hombre de negocios, porque la expresión negocio, la expresión comercio, la expresión acto de comercio, comerciante, han desaparecido del panorama del derecho de fondo. Como también vamos a encontrar que han quedado algunos rezagos en la Ley de Sociedades, antes comerciales, hoy Ley General. Y a continuación viene lo que más nos interesa, que es lo atinente a la responsabilidad. Los que faltaren a sus obligaciones son responsables ilimitada y solidariamente por los daños y perjuicios que resultaren de su acción u omisión. Pues bien, esta responsabilidad ilimitada y solidaria lo es, en primer lugar, frente a la persona jurídica a la cual pertenecen, después a sus miembros, accionistas, socios, consorcistas, y finalmente a terceros, por los daños causados, y aquí viene lo importante de la responsabilidad que se asume jurídicamente, por su culpa en el ejercicio o con ocasión de sus funciones, sea por acción o por omisión.
no es cualquier tipo de responsabilidad, ni siquiera amplia o indefinida, sino precisa, puntual, por culpa. El alcance de la solidaridad sería el próximo tema para ponernos más en el campo. En esta pantalla simplemente les retomo o recuerdo el concepto que acabo de vertir, pero destaco tres elementos fundamentales para decir hablar de la responsabilidad de los agricultores con esa extensión de ilimitada y solidaria. En primer lugar, que es por culpa. En segundo lugar, es en el ejercicio o la ocasión de sus funciones, lo que descarta la responsabilidad por el mero ejercicio del cargo. Tiene que ser actuando concretamente y no por la simple pertenencia, como suele suceder, y yo creo que equivocadamente en la idea, de quienes se denominan directores de silla en las sociedades anónimas. Muchas veces sucede, y en el orden nacional pasa con las grandes empresas representantes de entes del exterior, que necesitan un directorio plural y no conocen o no se apersonan a gente que les merezca la confianza suficiente y suelen pactar con los grandes estudios jurídicos argentinos la composición de un directorio integrado por abogados de ese estudio. He aquí un tema que en algún momento hemos tratado en la Asociación Argentina de Estudios Fiscales acerca de la responsabilidad de ese tipo de directores que simplemente asisten a las reuniones, forman número o dan quórum, pero no advierten posiblemente que de las decisiones de cuerpo pueden resultar responsabilidades muy grandes. Sintetizando estos tres elementos centrales, diríamos que no es una responsabilidad de cualquier tipo o de cualquier alcance, sino una responsabilidad subjetiva. La responsabilidad por la actuación a título propio o, si se obra en sentido colectivo, por haber acompañado una decisión sin oponerse a ella si se entendía que la decisión podía violar la ley, violar el estatuto o constituirse un daño para terceros. No es entonces la responsabilidad objetiva, decimos así, la que pudiera imputarse por el mero ejercicio del cargo. Y el concepto fundamental que recibe apoyo hoy en el Código Civil y Comercial al referirse a los factores de atribución de responsabilidad lo encontramos en el artículo 1721. En estos términos, la atribución de un daño al responsable puede basarse en factores objetivos o subjetivos, pero en ausencia de normativa el factor de atribución es la culpa. Y aquí no hay ausencia de atribución, acá se está diciendo precisamente que la responsabilidad, cuando es ilimitada y solidaria, deriva precisamente de una acción culposa o de una omisión culposa. Vamos a hacer algunas precisiones sobre la responsabilidad. Atribuir responsabilidad objetiva a los administradores, como ha sucedido en algunos códigos fiscales provinciales o locales, es casi tanto como no distinguir la persona jurídica. Es decir, la persona jurídica se diferencia de sus componentes, de sus administradores, y es muy claro el artículo 143 del Código Civil y Comercial en el sentido, porque se señala que los miembros de la persona jurídica solo responden de una manera excepcional. Y además se aclara, la persona jurídica tiene una personalidad distinta de su miembro. Pretender que en una determinación de oficio se impute una responsabilidad ilimitada y solidaria a los directores de la sociedad, a los administradores en general, pues el gerente de una sociedad de responsabilidad limitada también, y que además le puedan atribuir una responsabilidad objetiva frente a infracciones cometidas por el ente, no es precisamente lo que señala el derecho de fondo, sobre lo cual vamos a abundar en unos instantes. Los miembros no responden por las obligaciones de la persona jurídica, excepto, al decir excepto estamos diciendo que la responsabilidad es excepcional, y este es un dato importante, es un dato destacado. ¿En qué casos? En los supuestos que expresamente se prevén en este título del Código y los que disponga la ley especial. Y es subrayado expresamente lo que disponga la ley especial, porque no es cualquier ley. Tiene que ser una ley nacional que vaya de la mano con la responsabilidad general que se atribuye a las personas jurídicas y a sus administradores. Esto va a plantear un conflicto, hoy muy extendido, entre lo que se pueden denominar las atribuciones que la Constitución de la Nación ha
delegado o establecido en cabeza del Congreso de la Nación, y aquellas que las provincias se han reservado son facultades no delegadas. El deslinde preciso entre un campo y el otro es lo que hoy nuevamente reflota en los términos que a continuación vamos a hablar. ¿Qué enfoques? Acá hay un pequeño error en la tesis publicista que la voy a corregir. Diríamos que los enfoques jurisprudenciales y las posiciones encontradas siguen transitando en torno a dos grandes posiciones: lo que llamaríamos las tesis ius privatistas y las tesis ius publicistas. ¿Qué queremos decir con ello? Que en las tesis privatistas, las instituciones legisladas en los códigos de fondo, léase civil, comercial, penal, de minería, de derecho de la seguridad social, como marca el artículo 75, inciso 12 de la Constitución Nacional, priman por sobre las disposiciones de los ordenamientos locales. Y yo voy a agregar un elemento más que no está en la pantalla, pero que es recordatorio y me parece que va a avalar la posición que vamos a sostener, que es el artículo 31 de la Constitución Nacional sobre la supremacía de la Constitución. Y si les parece, entre todos podemos recordar qué es lo que dice este artículo 31, cuando señala que esta Constitución, las leyes que en su consecuencia se dicten y los tratados o acuerdos con las grandes potencias extranjeras son la ley suprema de la nación. Las autoridades de cada provincia deben conformarse a ella, aun cuando disposiciones constitucionales o locales dijeren lo contrario, excepto en el caso de la provincia de Buenos Aires, cuyos acuerdos tienen una supremacía constitucional a partir del pacto del 11 de noviembre del año 1859. La incorporación de la provincia de Buenos Aires al esquema de la Federación Argentina, constituyendo lo que hoy es la nación en un sentido amplio. Esa tesis, que es la que voy a sostener en todo momento, implica que la delegación que las provincias han realizado no ha sido al Congreso General, sino que ha sido a la Constitución. De manera que cualquier reforma que el Congreso de la Nación pretendiera hacer necesitaría, en este aspecto en especial, previamente, en mi concepto, de una reforma constitucional. Y lo vamos a ver quizás, y probablemente más claro, más simple, con la gran discusión que en este momento existe en el ámbito de la prescripción de las obligaciones tributarias. Tema que, aunque parece marginal en la charla, va a tener una consecuencia o relación directa con lo que estamos tratando. Y en la tesis publicista, ahí es donde viene la corrección, deberíamos decir: si es la cláusula de los códigos, este artículo 75, inciso 12 de la Constitución al que me acabo de referir, la que desplazaría el derecho público local a los institutos sobre los que legislan los códigos de fondo, deberíamos decir que en esta posición, quienes la sostienen dicen que la delegación no se ha hecho en torno al derecho público, de manera que los entes locales conservan elementos de derecho público que en el ámbito del derecho tributario son imprescindibles de conocer. ¿Cuáles son los elementos que normalmente pivotan sobre la gran discusión? En primer lugar, diríamos, si se puede legislar sobre prescripción, como lo acaba de hacer la reforma del Código Civil y Comercial, dejando en el ámbito de las provincias la fijación de los plazos de la prescripción en materia de tributos. En segundo lugar, si es factible que el Congreso de la Nación pueda legislar en materia de delitos tributarios provinciales, incorporándolos a una ley nacional. En tercer lugar, y mucho más preocupante, es si todo el ámbito obligacional, es decir, ustedes saben que la obligación tributaria al fin y al cabo no es sino una especie del género de las obligaciones, ¿pueden los entes locales establecer quiénes son los sujetos obligados, cuál es el alcance de la obligación, cuál es el alcance de la solidaridad en las obligaciones y cuál es el alcance de la ilimitación de la responsabilidad en materia de obligaciones? Y acá empezamos con este choque que encontramos en la jurisprudencia nacional, en realidad con la jurisprudencia del país, diríamos, porque lo primero que vamos a mencionar es un fallo del Tribunal Superior de Justicia de la CABA, que es el caso Fornaguera-Sempe, fallado el 23 de octubre de 2015 por el Tribunal de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué dijo este fallo? El dictado del Código Civil y Comercial, introduciendo normas sobre el plazo de la prescripción y la potestad local de establecerlo,
que es la reforma que se ha operado a través de dos artículos muy polémicos en el ordenamiento unificado, los artículos 25.32 y 25.60, ha refrotado la discusión. Ese tribunal entendió que la unificación de los códigos autoriza a volver a su doctrina sobre la reserva de facultades locales, expresada en un viejo fallo que fue muy discutido, Sociedad Italiana de Beneficencia, del 17 de noviembre del año 2003. Allí el tribunal se había alzado contra la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hasta que finalmente declinó esa posición encontrada, que desde mi punto de vista, lo he dicho antes y lo voy a repetir una vez más, es la tesis correcta. ¿Qué ha dicho la Corte Suprema? Y lo ha dicho desde muy antiguo, aunque los fallos líderes, o si se quiere, los fallos más impactantes, mejor, se han producido en una época relativamente cercana. El tema planteado fue la prescripción. Y la facultad de los municipios de legislar sobre la prescripción y los límites de los municipios de las obligaciones tributarias. El caso que posiblemente más importancia ha tenido ha sido el de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, porque ese amplió en el fallo Alicia Inés Uñate, lo que ya la Corte venía diciendo desde un viejo fallo Filcrosa. Y la cuestión puede plantearse así. Los municipios, a título de pregunta, ¿no?, ¿están habilitados para legislar ampliamente sobre la prescripción de las obligaciones tributarias locales? Esto es, a fijar el plazo de la prescripción, a fijar el modo de cómputo de la prescripción, a fijar las causales de suspensión, de interrupción de las prescripciones. Y la Corte claramente, en Filcrosa, solamente se ocupó del tema del plazo. Pero a medida que los municipios fueron más litigantes y crearon más discusiones en el ámbito jurisprudencial, la Corte extendió sus conceptos hasta llegar a decir que todo este instituto de la prescripción es un instituto del derecho común y en consecuencia está circunscripta la cantidad de normativa aplicable a lo que disponga el Código Civil de aquel momento, y yo le agregaría, y el Código Civil y Comercial de hoy. Porque aun cuando estos dos artículos, el 2532 y el 2560, han venido a introducir como reforma al proyecto que había elevado la Comisión de Notables y que finalmente fue el proyecto que el Poder Ejecutivo presenta en el Congreso de la Nación, han venido a agregar una disposición sobre la facultad local de fijar el plazo de la prescripción. Yo entiendo que precisamente si el Congreso ha agregado a esos artículos que no contenían disposición alguna en tal sentido en el proyecto, el plazo de la prescripción, han hecho precisamente eso, circunscribir la potestad local única y exclusivamente a la fijación de plazos. Pero como el derecho es el derecho, inmediatamente aparecen otras interpretaciones y que dicen, plazo es un sentido muy amplio. Plazo significa la cantidad de años que opera para la prescripción, pero plazo también es el inicio del cómputo del plazo, y plazo es también cómo se suspende el plazo, y plazo es también cómo se prescriben, o se interrumpen, perdón, los plazos. La discusión está zanjada. Yo diría, en algunos ámbitos, con algunas jurisprudencias que parecen firmes, pero de modo alguno puede decirse que la discusión ha terminado. Vamos a ver un voto en particular en este fallo de la juez Inés Weinberg. Yo voy a utilizar la expresión de la juez, aunque soy consciente de que el diccionario nos está permitiendo que hablemos de la jueza. Pero todos y todas es un algo que ya todos conocemos, de manera que no voy a entrar en eso. ¿Qué dijo el fallo de esta integrante del tribunal al criticar el fallo Filcrosa de la Corte? Se zanja de esta manera la discusión relativa a la potestad de las legislaturas particulares, quiero entender las legislaturas locales, para crear instituciones tributarias propias que modifiquen premisas de la legislación de fondo, contraria a la aplicación uniforme del Código Civil sostenido por la Corte, habilitando a los códigos fiscales locales
para fijar los plazos de extinción de las obligaciones en materia tributaria. Pero aquí viene lo más preocupante del voto de esta doctora. De este modo, los gobiernos locales podrán ejercer su poder originario en materia tributaria, noten el énfasis que voy a poner, abarcando todos los aspectos constitutivos de las obligaciones tributarias. Todos los aspectos constitutivos de las obligaciones tributarias, regulando los plazos y formas de extinción de los mismos a su propio y razonable criterio. Me parece que es de una extensión inusitada el pronunciamiento, de manera que hay que prestarle una especial atención. Porque ahora vienen las preguntas clave. La responsabilidad solidaria e ilimitada, bajo la idea de la responsabilidad subjetiva, a que alude el Código Civil y Comercial, como lo acabamos de ver, y también la Ley 19.550, en cuanto a actuación de los administradores, ¿puede ser regulada como una responsabilidad objetiva por los códigos tributarios locales? Lo que diferencia una responsabilidad de la otra es que en la responsabilidad objetiva la culpa no se tiene en cuenta, la intención no se tiene en cuenta y hay una mera atribución o imputación objetiva de responsabilidad, lo que sigo en la línea particular considero altamente peligroso. Y la segunda pregunta sería, esta es más de fondo porque es más complicada, ¿puede la denominada autonomía del derecho tributario justificar un apartamiento de las normas tributarias locales tal que todo lo relacionado con las obligaciones tributarias pueda tener regulación propia? Quienes venimos enseñando, transmitiendo, informando el tema de la autonomía del derecho tributario, jamás pudimos imaginar que apareciera una línea de tal extensión que le diera al derecho tributario una autonomía que desde mi punto de vista es menester comenzar a hablar de ella en forma limitada. Hay que ponerle, creo yo, para poner un orden también al mismo tiempo, algún límite o algún vallado. Posteriormente, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, en el caso Raso Francisco, una sentencia del 2 de julio de 2014, y noten ustedes que las sentencias de las que estoy hablando son sentencias anteriores a la vigencia efectiva de la reforma del Código. ¿Qué es lo que arrojó la representación fiscal que pierde el caso? Pero que es importante ver cómo piensa. Se dijo, la Provincia de Buenos Aires conservó para sí todo el poder no delegado a la Nación, entre ellos el dedicarse a su código fiscal. ¿Estamos de acuerdo? De modo que la provincia tiene la potestad tributaria, empezamos a no estar de acuerdo, para crear obligaciones y también establecer o destruir responsabilidades, correspondiendo a la aplicación de los principios del derecho privado o de otras ramas del derecho, solo cuando no resulten incongruentes con la finalidad de la ley fiscal. Aquí aparece de nuevo la ampliación de esta responsabilidad, pero obviamente es la postura del fisco local. Sin embargo, el 3 de marzo del 2015, en Snack Crops S.A., vuelve la Cámara, en este caso de Apelaciones de San Martín, sobre el tema y critica el fallo que acabo de comentar, donde perdió la parte fiscal, diciendo, de una lectura atenta del fallo citado por el letrado apoderado de los codemandados, se advierte que los extensos argumentos del doctor Negri es el ministro que lleva el fallo y que lleva el voto cantado o primero, que después arrastra los votos de los demás para fallar en contra de las potestades locales, hablando siempre de la supremacía del orden nacional. Entonces, los extensos argumentos del doctor Negri, sin desconocer el valor de los mismos, no han sido compartidos por sus colegas. Y esto sí que creo que es importante. Cuando uno hace una lectura de un fallo que en apariencia es unánime, ¿a qué conceptos del fallo adhieren los otros ministros de una corte o de un tribunal superior? Y este nuevo fallo dice, no han sido compartidos por sus colegas, resultando cierto que se ha confirmado el fallo de Cámara rechazando el recurso interpuesto por el fisco, sí, pero no en base a los mentados motivos, sino en el entendimiento de que se dieron temas de más bien procesales que de fondo, de manera que en el fondo se sienten en condiciones de seguir discutiéndolo. Concepto general que emana del artículo 59 de la Ley General de Sociedades es únicamente por culpa en el ejercicio de la función, sea por acción
sea por omisión, pero es menester la culpa. Dicha consecuencia es claramente a título de sanción, es decir, es una responsabilidad sancionatoria. Y la sanción, a su vez, es el efecto de una acción u omisión imputable al sujeto. Si se le imputa al sujeto, obviamente se debe permitir el derecho de defensa, que en la responsabilidad objetiva aparece limitado notoriamente. ¿Y qué implica que luego de una reforma tan profunda como ha sido la reforma del Código Civil y Comercial, en su correlación o en su nexo con el aspecto societario que se mantuvo como ley general especial, o parece una redundancia, pero es la ley general de sociedades, es una ley especial? ¿Qué implica? La Cámara Nacional Comercial, por su sala C, ha dicho: la procedencia de la acción de responsabilidad contra el administrador de una sociedad, en el caso había existido violación a los artículos 59, 271, 272 de la Ley de Sociedades, se halla supeditada a la acreditación de los extremos que rigen los principios de la responsabilidad del derecho común. Del derecho común. Nueva alusión a que la responsabilidad de la que hablamos deriva de las normas de los códigos de fondo. Por lo que se requiere la verificación de los presupuestos básicos que la componen, entre los que se cuenta la antijuridicidad, la conducta reprochable del administrador, la existencia de un daño concreto y una adecuada relación de causalidad entre ambos, que es el concepto que normalmente veníamos teniendo y se está poniendo, digamos, hoy en tela de juicio. ¿Qué dice el ordenamiento positivo nacional? El tantas veces mentado artículo 75, inciso 12 de la Constitución Nacional. Nosotros creemos que ha dispuesto la responsabilidad subjetiva de los administradores, primando tales disposiciones por sobre los ordenamientos tributarios de pretendida imputación objetiva de responsabilidad. Acompañando este tipo de responsabilidad en materia ya tributaria y en el orden nacional, el contenido del artículo 8 de la Ley 11.683 debiera, para nosotros, constituir una especie de modelo de aplicación general. Y decimos, responsabilidad, sí, pero subjetiva, excepcional, subsidiaria, limitada a los recursos del contribuyente, con posibilidad de resarcimiento, porque uno va a responder por el hecho ajeno, con posibilidad, decía, de resarcimiento sancionatoria, no es automática, siempre requiere del descargo, es accesoria, requiere la prueba del incumplimiento de los deberes legalmente impuestos y opera como una garantía del crédito fiscal sin participar de la naturaleza jurídica de la fianza del derecho común. Este párrafo está extraído casi textualmente de las conclusiones que contiene nuestro libro de responsabilidad tributaria de los administradores, que escribimos hace algunos años con la doctora Hermosinda Egues, pensando que es un tema que en general se trata casi como un capítulo pequeño de los textos, pero que merecería o merecía, y así lo hemos encarado, ser enfocado concretamente sobre qué tipo de responsabilidad, qué alcance tiene y qué dice la jurisprudencia. En ese libro, que ya tiene algunos años, nosotros decidimos abordar la responsabilidad desde el ámbito tributario, el previsional, que es otro tema muy importante, y el penal tributario, que en aquel momento estaba en plena efervescencia. No digo que hoy se ha mitigado, sino que creo que las causas penales han disminuido notoriamente. ¿Y qué pasa con el nuevo Código Civil y Comercial respecto al tema? Para nosotros nada ha cambiado respecto de la interpretación reiterativa que tiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lo relacionado con el plazo de la prescripción, los dos artículos que mencioné, el 2532 y el 2560 del nuevo Código, como un agregado especial y solitario del régimen general, es precisamente la ratificación de la supremacía del orden nacional. Y tampoco implica para nosotros cambio alguno a lo dispuesto en los artículos 150, 963, 1709 del nuevo Código, que es el orden de prelación cuando hay concurrencia de normas. Porque nuestro concepto acá, no solamente que la prelación sigue siendo el ordenamiento de fondo, sino que me parece, o nos parece, que no hay concurrencia de normas. Esto implicaría, y es una polémica abierta,
una gran discusión con los fiscos locales. Ustedes fíjense, y doy como un dato importante porque lo relaciono siempre al tema, que la incorporación del plazo de la prescripción en materia de tributos locales se hace como consecuencia de un pedido expreso de los ministros de Economía, secretarios de Hacienda de las distintas provincias y unidades locales, forzando una posición política en el Congreso para votar un agregado que no concuerda con el sentido general del Código. Y voy a dar algunos datos. El viejo Código Civil y Comercial establecía que el plazo general de la prescripción era un plazo decenal, salvo que hubiera establecido plazos especiales. El nuevo Código tiene como plazo general de la prescripción la quinquenal. Esto ya es un esbozo de cuál es la línea que tiene el nuevo Código. Una disminución notoria, 50% de rebaja, diríamos en términos comerciales, del plazo de la prescripción. Pero además contiene precisiones muy especiales sobre los plazos de las obligaciones periódicas, que han refrontado la cuestión si estamos hablando de, por ejemplo, las obligaciones tributarias. Las obligaciones tributarias, ejemplo local, un impuesto sobre los ingresos brutos, puede mantener una prescripción de 5 años. Ahora hay un choque de normas. Según parecería, las provincias estarían habilitadas no solamente para los hijos, sino para extenderlo más. Yo creo que nunca podría extenderse más allá de los 10 años que aparece como un residuo especial en el Código Nuevo, pero no como plazo general quinquenal. Pero, ¿y qué pasa con el plazo de prescripción de las infracciones tributarias, que tiene un plazo mucho más breve en materia de prescripciones en el nuevo Código? Este es un tema de actualísima discusión. Se viene planteando en distintos foros de discusión académica, de discusión técnica, incluso con algunos agregados importantes en materia de litigios judiciales, donde las provincias no abandonan la posición que acabo de exponer. Me parece que, con lo dicho, es conveniente la posición que tiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la que sostenemos que todavía se mantiene, que la posibilidad de legislar esta materia por cada una de las jurisdicciones locales, si se mantuviera, se expresara en forma en que tan abiertamente han ido las provincias por ella, sería tanto como alterar el pensamiento de Alberdi, para quien, esto está tomado de un texto constitucional de Sapsay y Onaindia, el país que tuviera tantos códigos civiles y penales como provincias no sería un Estado, ni federal ni unitario, sería un caos. Y así lo vemos si advertimos rápidamente que el contribuyente es uno, y uno solo. Frente a sí va a tener la pretensión del Fisco Nacional, si es contribuyente de convenio va a tener 24 jurisdicciones a las cuales atender, y si tuviera la suerte de operar con los 2.000, casi 600 municipios del país, imaginen ustedes lo que es un ordenamiento tributario propio de cada una de esas jurisdicciones. Mi posición en consecuencia es, sostengamos a fondo, y esto no es un problema de federalismo ni dejar de lado las autonomías provinciales. Es un tema de ordenamiento federal de un solo país para una sola población. Muchas gracias. Brillante exposición. A continuación vamos a dar lugar al doctor Gerardo Vega, que nos va a exponer como panelista de esta comisión un trabajo sobre factura pública y sujeto a pública. ¿Algo este no es? Es el de responsabilidad. El de responsabilidad de los administradores. Hay dos trabajos. El doctor Vega, como ser el local, ha hecho... Bueno, acá figuran todos, son todas las... ha hecho uso profuso de su conocimiento. Adelante, Gerardo. Bueno, buenos días a todos de nuevo. El tema de la responsabilidad de los administradores que vamos a tratar, me voy a permitir hacer un breve comentario agregando a lo que brillantemente ha expuesto el doctor Simensen. Y es con respecto a la génesis de por qué esta historia de las provincias y la nación
y quién tiene poder o facultad. Cuando se constituyó Argentina en 1860, que quedó definitivamente constituida, pero básicamente en 1853, había las provincias, y en realidad hicieron la creación de la nación a través de lo que fue un contrato, porque en última instancia de eso resultaba. Se estaba creando algo por parte de distintos miembros. Y esos miembros lo que hicieron fue hacer una delegación de facultades a la nación. Y ahí se empezaron a establecer los límites. Con lo cual, esta suerte de esta norma de prescripción que hoy se trata de retomar, que como bien lo dijo el doctor Simensen, fue consecuencia de una presión de los administradores fiscales que saben que son ineptos y por lo tanto necesitan tiempo. El peligro que hay detrás de ese tiempo es que hoy no es el problema los impuestos cuando pasa el tiempo de prescripción o se acercan los tiempos de prescripción, son los intereses. Y el Estado, cuando llega a tasas que, según fallos de la Corte, han sido usurarias, para ser claro, Dirección Nacional de Recaudación Previsional versus Municipalidad de Cobreter, de Provincia de Santa Fe, donde ahí específicamente se dijo lo de la usura de las tasas, indudablemente está muy tranquilo. ¿Qué problema tiene con el tiempo? Si está haciendo un brillante negocio. Creo que este es el problema que hay. Y detrás de lo que decía primeramente con respecto al tema de la... de esta suerte de acuerdo de facultades, lo que se hizo fue un acuerdo donde se distribuyeron facultades, y en la Constitución Nacional quedó plasmada que determinadas facultades eran de la nación y determinadas facultades quedaron para las provincias. Con lo cual hoy lo que se está por el camino que se transita en esta norma es rever la delegación que la nación hizo en las provincias, para lo cual se requiere una reforma constitucional y no se puede hacer por ley. Desde este punto de vista, más la cita de que hiciera de Alberdi y la famosa discusión que hubo con respecto a este tema entre creo que fue Gorostiaga y Gutiérrez, si no me falla la memoria, de los constituyentes de 1860, de 1853, quedó resuelto esto de que las provincias tenían estas limitaciones. Con lo cual, lo que se está haciendo simplemente es retornar a esto. Me parece que este es la esencia un poco de la cuestión. Y también esta presión de los administradores fiscales estuvo basado en un fallo que, bueno, fue de la doctora Argibay, que me pareció que realmente distorsionó un poco el concepto cuando dice de que el Congreso está la representatividad de las provincias y en consecuencia se puede solucionar el tema con una ley de Congreso, todavía no estaba el Código Civil y Comercial de la Nación. Con lo cual, digamos, a partir de ese fallo hay alguna apoyatura para entrar en esta postura que después se vio reflejada y creo que trae varios inconvenientes. Creo que va a seguir una gran discusión. Desapareció Fiscrosa, por decirlo de alguna manera, volverá alguna vez a haber otro Fiscrosa, porque es indefectible que va a llegar a eso, pero mientras tanto va a haber que luchar y pelear contra el monstruo que es el tema de los impuestos y los fiscos en su accionar. Bueno, yendo ya al tema que me compete, debo decir que el Código Civil y Comercial de la Nación se caracteriza por resaltar lo que podríamos decir es una corriente que se puede también decir que tiene su punto de inflexión en 1945, cuando se crea las Naciones Unidas y a posterior la OEA y las distintas continentales que se van creando. Y a partir de ahí nace toda una corriente donde fuimos viendo infinidad de tratados internacionales, convenciones, pactos, como se los denomina, donde se transita por la defensa de los derechos del hombre.
Veníamos sin duda de un grave problema, como había sido la Segunda Guerra Mundial, y esto indudablemente generó una gran reacción, y así fueron plasmando una cantidad de convenios, repito, tratados, pactos. Y la finalidad eran los derechos del hombre. Y además era establecer, porque de alguna manera surge implícitamente de una lectura horizontal de los tratados que hoy nosotros tenemos incorporado con jerarquía constitucional, que es cuando se dice que hay una regla prima del ejercicio de los derechos del hombre, que es que el hombre debe ejercer libre, pleno y efectivo su derecho en el marco de una razonable reglamentación que no afecte los principios, derechos y garantías constitucionales de cada país. Y este avance continúa. El Código Civil y Comercial de la Nación lo acepta. No es casualidad que encontremos entre los artículos 1 y 2 la mención de los tratados internacionales de derechos humanos. Y cuando uno analiza la responsabilidad, aparece el nuevo concepto, que sin duda es protección de los derechos, pero que en materia tributaria creo que es una norma de mucho cuidado, y es la prevención. Un concepto que se incorpora en este código. No me voy a referir a todos los aspectos particulares de la responsabilidad, porque largamente y detalladamente lo manifestó quien me precedió. Simplemente voy a destacar dos o tres cuestiones que me parece válida, y es el tema, y ir directamente al tema de la prevención. La prevención significa que es el actuar con cuidado, lo cual significa también tomar las medidas prudentes y adecuadas para evitar el daño. Este es básicamente el concepto central que hay detrás de la prevención. Los comentarios en la doctrina hablan de que este concepto estaba inmerso en el artículo 19 de la Constitución Nacional, cuando dice acciones que no perjudiquen a terceros. Sin embargo, hoy ya lo tenemos instalado en el Código y con todas sus consecuencias. Y así el Código establece que significa evitar causar daño no justificado, adoptar de buena fe medidas para evitar la ocurrencia o atenuar la magnitud, y no agravar el daño cuando hubiese acontecido. Este es básicamente el punto de la cuestión. La realidad es que cuando esto lo trasladamos a la temática tributaria, nos encontramos con un primer tema, que es el orden de prelación. El código tiene una particularidad, y es que el artículo que refiere al tema de la responsabilidad habla de normas indisponibles de este código y de la ley especial, como inciso A. Habla de la autonomía de la voluntad, la norma supletoria de la ley especial y la norma supletoria de este código. En principio, aparece una preeminencia del código sobre las leyes especiales. La doctrina, Rivera, Medina, dice que la mención de la ley no implica superioridad de una u otra norma, sino que deben ser armonizadas por el intérprete. Cosa que es razonable. La Corte siempre dice de que debe armonizarse antes que entrar en el conflicto de norma y que alguna desaparezca. Es decir, siempre debe estar por la existencia de la norma. Sin embargo, cuando uno sigue analizando el código, se encuentra con el 150 y el 963, que también hablan de la orden de prelación. El del 150 está referido a lo que es persona jurídica, y el 963 a los contratos. Y ahí el inciso A está escrito al revés. Dice normas indisponibles de la ley especial y de este código. Y acá aparece la primera interrogante.
¿por qué el legislador decidió cambiar en el 1709? La verdad, busqué, no encontré nada, así que voy a decir mi razonamiento, del cual podrán estar de acuerdo o no, porque después me preocupó cuando hice el razonamiento ese. El razonamiento es que la concepción de prevención que aparece en la responsabilidad no está legislada en ninguna norma. Y de ahí es razonable de que el código tenga preeminencia sobre las leyes especiales. Mientras que en los otros dos casos, la preeminencia de la ley especial es natural, porque encontramos infinidades de normas que hablan sobre contrato, o la ley de sociedades generales que habla sobre la parte de personas jurídicas. Y la realidad es que si el código tiene preeminencia, aparecen otras dos disposiciones que son las que me generaron preocupación. Y es el accionar solidario e ilimitado del acreedor sobre el deudor. Y entonces aquí aparece un tema que me parece que es central, que el fisco, teniendo la posibilidad de ejecutar, cuántas veces nos encontramos que la titular de la obligación es una sociedad que simplemente tiene la actividad económica, pero no los bienes, pero sus administradores o su socio sí tienen bienes. Y esta apertura me lleva a pensar de que podría llegar la DGI a elegir el demandado, lo cual ahí es donde empezó la preocupación, porque realmente uno ve, y con preocupación, los avances fiscales y los abusos que hay en materia de derecho. Y entonces acá es donde uno se empieza a preocupar cuando ve este tipo, cuando llega a esta situación. Creo que inclusive, pese a todo, la norma tiene un límite, y es el artículo 8 de la 11.683, que si el administrador no ha tenido los elementos disponibles para cumplir con el fisco porque la empresa no tenía los fondos, etcétera, etcétera, indudablemente puede eximir de su responsabilidad. No obstante, y también es cierto, que el fisco poco respeto le tiene a este principio, dado que uno ve la infinidad de acciones por responsabilidad solidaria que el fisco inicia a continuación de haber hecho una determinación de oficio sobre el contribuyente jurídico, por decirlo de alguna manera. El tema de la prevención, volviendo al punto, me preocupa porque realmente el administrador debe tener ya tomar debido recaudo respecto a una infinidad de situaciones que se le presentan en su quehacer de administrador, ya que no solo debe cumplir con las normas legales, sino además debe cumplir casi con lo que el sentido común dicta. Porque no hay que olvidarse que ahora, en el marco del Código Civil y Comercial de la Nación, se hace referencia a los usos, la costumbre, y se agregó la práctica. Y la práctica es un concepto que tiene una amplitud que lleva a, en esta circunstancia, a generar una posibilidad de obligaciones que debe asumir el administrador en su cuidado para evitar el incumplimiento fiscal. Con lo cual, un ejemplo, que se hayan hecho ventas no declaradas o que se hayan comprado a sujeto dudoso, son todas situaciones que indudablemente, si el administrador no tuvo la precaución, por decir algo, constatar que no estaba en la base APOP, por dar un ejemplo muy simple, en realidad no tuvo la actitud preventiva
que podía haber evitado la impugnación de esa factura. Después se podrá discutir el tema de la base APOC, pero en principio esto de la prevención nos lleva a esa postura. De todo esto, hay algunas cuestiones que breve para mencionar, y es si realmente ante esta circunstancia estamos por la primacía de la ley 11.683 o por la primacía del Código Civil Comercial de la Nación. Hice una especie de detalle de cuestiones que merecen, que aportan para un lado y para el otro. En cuanto a la primacía de la ley 11.683, que es una ley especial, en esto merece el comentario, el doctor Lorenzetti ha dicho que más allá de del formato que tiene la redacción, él está que la especialidad prima sobre la generalidad. Hoy andamos bien porque es el presidente de la Corte. Esperemos cuando Lorenzetti no esté, quien dice algo. ¿Y qué es lo que dice? El otro tema, es la opinión que emana de la comisión redactora, que en definitiva está abonando el concepto de especialidad. La comisión redactora hizo gran hincapié en su considerando, donde hace mención que hay una relación armónica entre el código y los microsistemas, que en definitiva son las leyes especiales, y que se integran en una sola unidad, que de alguna manera es la unidad ordenada por especialidad versus generalidad, estaría, digamos, siguiendo la línea del comentario que habíamos hecho precedentemente. Un aspecto que puede llegar a plantearse es que pudiera haber habido un error legislativo. Tal cual como están las cosas y con tal cual lo que siempre ha dicho la Corte, el error legislativo no se supone en el legislador, con lo cual hay que buscar la interpretación. Y respecto a la primacía del Código Civil y Comercial, algunos conceptos, el criterio de temporalidad, donde sería que la posterior deroga la anterior, el orden de redacción que se le otorgó, con el que está redactada la 1709, no se presume, bueno, el error del legislador, y además el orden de redacción supera el criterio de especialidad porque es una indicación especial del legislador, por cuanto no, cuando quiso establecer lo contrario, así lo indicó el caso del 963 y el 150 que habíamos comentado. En definitiva, el tema es que si no fuéramos por el orden enunciado como por la temporalidad, habría primacía del nuevo código respecto del inciso A del artículo 8 de la ley 11.683. Si por el otro lado nos inclinamos por la especialidad, la particularidad de la materia, la opinión de la doctrina y de la comisión redactora, habría primacía del artículo 8 sobre la 11.683. Creo que estamos ante dos posturas que tienen argumento fuerte y que sin duda el andar nos va a demostrar por qué lado nos va a venir el hachazo. Pero, en definitiva, creo que es un tema que merecía plantearse, porque me parece que este cambio con el que empecé la charla, que se ha producido, tiene enorme injerencia cada vez más en las relaciones jurídicas. Basta pensar que hace poco tiempo, un año, dos años antes, 1992, se reconocía a la Corte la primacía de los tratados internacionales por encima de las leyes del Congreso, en el fallo Eunequian contra Sofovich, que en 1994 tuvimos esta reforma, que realmente es un lujo constitucional que tenemos,
pero que así todo no ha habido una aplicación efectiva de esta normativa, no solo por las normas que quedaron que se tenían que dictar, como la ley de coparticipación federal y algunas otras, sino específicamente por la resistencia que muchas veces el poder jurisdiccional tiene frente a las normas de los tratados internacionales. La realidad es que la interpretación admite, hay argumentos para las dos cosas, y realmente quisiera que, es decir, concretamente me parece que la interpretación es que hay una prelación del Código Civil sobre el tributario, sin embargo, quiero no tener razón, porque los riesgos que genera esta situación me preocupa muchísimo, sobre todo por las solidaridades y las extensiones que a veces adquieren la responsabilidad y fundamentalmente, y acá viene el último par de esta charla, es la responsabilidad de nosotros, que todos los días jugamos y jugamos fuerte, porque el fisco poco menos que más de una vez nos ha puesto casi en el ideólogo de la cuestión y en definitiva no somos más que ostentadores de título, porque la realidad es que la responsabilidad es de quien es y, como decía alguien, hay que buscar el beneficiario de la evasión y no a quien pudo haber hecho alguna declaración jurada que en última instancia terminó cerrando esta cuestión. Bueno, con esto queda por acá. De las jornadas, a las 11 hay una conferencia prevista, por lo tanto, antes de continuar con las exposiciones de los panelistas, vamos a abrir un poquito, si se quiere, estos temas que fueron dados sobre responsabilidad de los administradores y algunas casos de prescripción, a que los asistentes puedan iniciar una especie de debate. Con relación a lo manifestado por el doctor Vega y esa inquietud que obviamente la tenemos todos, particularmente por el avance de los fiscos, yo no sé si tanto por el fisco nacional como por los fiscos provinciales, esa dicotomía que marcaría entre el Código Civil y Comercial y la Ley 11.683, creo que merece un análisis adicional, que es cuál es el orden que en el concepto o el ámbito normativo general tienen ambas disposiciones. Y en mi concepto ambas disposiciones son del mismo nivel. Es decir, la Ley 11.683 y el Código Civil y Comercial de la Nación son del mismo grado de prelación, si se quiere, o de ubicación, porque ambas son normas dictadas por el Congreso General de la Nación. A mí me parece que efectivamente la ley especial desplaza a la ley general y lo que el código contiene son disposiciones generales, de manera que el artículo 8 de la ley 11.683 tendría primacía interpretativa. Pero justamente creo que es posiblemente una garantía que haya sido redactado de esa forma, porque con los elementos que mencioné, aplicación por culpa, aplicación accesoria, aplicación excepcional, nos están dando los elementos suficientes como para que el administrador de la sociedad, los gerentes de la sociedad de responsabilidad limitada, los directores de las sociedades anónimas, los integrantes de un consorcio de propietarios, que hoy en día también son personas jurídicas y económicas, también en materia tributaria, puedan asumir sus cargos sabiendo concretamente cuáles son los límites de la responsabilidad. Yo creo que tanto la exposición del doctor Vega como la mía ha quedado claro que no se pretende eximiciones de responsabilidad, sino limitaciones razonables al ejercicio de los cargos, porque de lo contrario estaríamos desalentando totalmente la formación de dirigentes empresarios. Esa sería, digamos, una ampliación quizás del tema. Muchas gracias. Doctor Vega,
Por favor, les voy a pedir que a los efectos, a medida que tomen la palabra, se identifiquen, ¿no? A ver. Sí, con respecto a las características de la responsabilidad que mencionaba Simensen, me parece que es muy importante esta suerte de ida y vuelta, porque en realidad todas las disposiciones sobre las características de la responsabilidad y que en definitiva hacen también a la limitación, al estar la ley 11.683 huérfana de todos estos conceptos, por el 1, el 2 de la misma, estaría aplicándose el Código Civil y Comercial de la Nación, con lo cual entraríamos en lo que es el concepto de unidad del derecho, en definitiva, que es lo que es el fondo de la cuestión, y sobre esa base creo que debería empezar a modelarse, por decirlo de alguna manera, el formato o las características de lo que es los alcances y consecuencias que tiene la responsabilidad. Muchas gracias. Adelante. Sí, Robert Rubio, es mi nombre y apellido. Agregando un poquito a lo que comentaba Simensen, doctor Vega, en el comentario vos algo dijiste, Gerardo, respecto a las administraciones provinciales, cómo juega esto. No hay que olvidar también que en el tema de administraciones provinciales, la responsabilidad solidaria de los administradores a veces juega de manera diferente a la de la ley 11.683. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a un concepto de subsidiariedad de la responsabilidad solidaria de los administradores, mientras que muchos códigos provinciales la ponen en un pie de igualdad con el responsable de la deuda, o sea, con la empresa. Es decir, el responsable solidario en un pie de igualdad como si fuese un codeudor del principal. Entonces este es un punto que también hay que advertir en la relación del fisco con los contribuyentes, sobre todo a nivel provincial. Gracias. Sí, no pretendo monopolizar prácticamente. Sino al contrario, incentivar. Yo he pilotado permanentemente mi posición acerca de lo que es la responsabilidad en sentido subjetivo y lo que es la atribución de la responsabilidad objetiva. Si nosotros coincidimos en que acá no hay responsabilidad por el mero ejercicio de la función, sino es por ocupar la silla de director simplemente la responsabilidad, creo que avanzamos bastante y esto podría constituir un pronunciamiento posiblemente de estas jornadas, enfatizando que quien es responsable por lo que ha hecho, y si lo que ha hecho está mal, es responsable por culpa. Y enfatizo una vez más, la ley de sociedades marca para mí el mejor de los conceptos de la responsabilidad de los administradores, porque es la responsabilidad por la violación de la ley, del estatuto, del reglamento que pudiera tener el directorio si es que existiera en la sociedad anónima, y también desde el punto de vista, digamos, de la culpa entendida, y acá sí el código plantea posiblemente una cuestión adicional de discusión, una distinción muy clara entre el dolo y la culpa. Yo siempre he sostenido y sigo pensando así, que la culpa es el género, pero sus variantes, sus especies son la culpa propiamente dicha, la negligencia, la impericia, la imprudencia, o la intención deliberada de causar el daño sabiendo que se lo va a causar y queriendo causarlo, que sería el dolo. Precisamente en la disposición del Código Civil, al referirse a la imputación subjetiva y a la imputación objetiva, se señalan como elementos subjetivos a la culpa por un lado y al dolo por el otro. Mientras que cuando se habla de responsabilidad, se habla de responsabilidad solamente por culpa. Yo no sé si cabe hilar tan finito diciendo que solamente se va a responder por culpa, porque quedaría fuera el dolo, que me parece mucho más grave. De manera que sigo pensando que tiene que ser esa responsabilidad por culpa en sentido amplio, pero por culpa. De tal manera que si se diera, como es muy común en el ámbito tributario, la inversión de la carga de la prueba, aquel a quien se le imputa la culpa tiene que tener posibilidad de eximirse de la misma, de disculparse o de plantear su descargo. Si esto lo tenemos claro, para mí las nuevas disposiciones del Código Civil y Comercial no han modificado el ámbito de fondo de la cuestión en el ámbito nacional, pero sí ha dado un paso muy importante para frenar las pretensiones locales.
doctor Vega. Sí, un tema un poco acotando ya y yendo más específico a la responsabilidad de los profesionales. Hay una cuestión que ya ha sido tratada y resuelta inclusive por la justicia penal, penal económica, inclusive penal tributaria. Una de las causas es Siconia Calcográfica, donde en esa causa y junto con la otra se habla de lo que se llama el error invencible o la invencibilidad del error. Esto más o menos significa de que una persona va a pedir asesoramiento a su profesional de confianza, se lo brinda y a la postre resulta que, bueno, el asesoramiento no fue tan acertado, fuera por la circunstancia que fuera. Pero lo que consiste esto es que, digamos que surgen de este fallo y de otro más, creo que es Almirón, si no me falla la memoria, están en el trabajo, están mencionados, donde dice de que esa persona no puede ir a otro profesional para corroborar lo que el profesional primero le dijo, porque sería una cadena infinita de consulta con inclusive riesgo de errores dispares. Por lo cual, con ese argumento se eximió de responsabilidad al contribuyente. Esto no es un dato pequeño, en Calcográfica fue el abogado, pero en la otra causa fue un contador. Y en las dos causas eximieron al contribuyente y obviamente no imputaron la responsabilidad hacia los profesionales, pero indudablemente el riesgo existe cuando uno ve la situación, digamos, de avance en materia de abuso del derecho que a veces hacen los fiscos y lleva precisamente a situaciones que, como esta, merecen por lo menos dejar la nota, por decirlo así.